Hola, tercero. Hoy vamos a ver los heterónimos. Vamos a comenzar entendiendo lo que significa la palabra. El prefijo éter o hetero significa otra o diferente. Es una palabra proveniente del griego y quiere decir que es algo totalmente distinto. En nuestro libro se recoge que dos palabras son heterónimas cuando el masculino y el femenino son muy diferentes entre sí. Esto se refiere a una persona o a un animal. Vamos a ver ahora algunos ejemplos. Como podréis comprobar, entre la palabra en masculino y la palabra en femenino hay mucha diferencia. Hombre, mujer, jinete, amazona, padre, madre, padrino, madrina, caballero, dama, femenino y masculino. Es un contenido muy fácil y no va a resultar nada difícil hacer las actividades.